Se abre la sesión, da comienzo el acto de investidura del rector magnífico de la Universidad de La Rioja y de toma de posesión de los miembros de su equipo de gobierno. Tiene la palabra la señora secretaria general en funciones de la Universidad de La Rioja, doña Isabel Martínez Navas, quien dará lectura al decreto de nombramiento como rector de don José Arnaez Vadillo. Decreto 19/2012 de 1 de junio, por el que se nombra rector magnífico de la Universidad de La Rioja al señor don José Arnaez Vadillo. El artículo 22 de la Ley Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre de Universidades, en su redacción dada por la Ley Orgánica 4/2007 de 12 de abril, establece que el rector será elegido por el claustro o por la comunidad universitaria mediante elección directa y sufragio universal, según indiquen los estatutos de cada universidad, entre funcionarios en activo del cuerpo de catedráticos de universidad que presten servicios en ella. El rector será nombrado por el órgano correspondiente de la comunidad autónoma. En igual sentido, se pronuncia el artículo 52 de los estatutos de la Universidad de La Rioja, aprobados por resolución de 20 de abril de 2000. Transferidas las funciones y servicios de la Administración del Estado de la Comunidad Autónoma de La Rioja en materia de universidades, mediante Real Decreto 95/1996 de 26 de enero y celebradas elecciones a rector de la Universidad de La Rioja, fue proclamado candidato electo y con carácter definitivo el señor don José Arnaez Vadillo, según se hace constar en la resolución de la Junta Electoral de la Universidad de 29 de mayo de 2012. En su virtud, a propuesta del consejero de Educación, Cultura y Turismo y previa deliberación del Consejo de Gobierno, en su reunión del día 1 de junio de 2012, acuerda aprobar el siguiente decreto. Artículo único, nombrar rector magnífico de la Universidad de La Rioja al señor don José Arnaez Vadillo. Disposición final única, el presente decreto entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de La Rioja. En Logroño, a 1 de junio de 2012, el presidente Pedro Sanz Alonso, el consejero de Educación, Cultura y Turismo Gonzalo Capellán de Miguel. A continuación, el profesor doctor don José Arnaez Vadillo va a proceder a efectuar la promesa del cargo de rector magnífico de la Universidad de La Rioja y a continuación se realizará su investidura. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de rector de la Universidad de La Rioja con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y los estatutos de la Universidad. En nombre de la comunidad universitaria, os hago entrega de estas insignias representativas del cargo de rector de la Universidad de La Rioja. Como representante ordinario del Estado en la Comunidad Autónoma de La Rioja, os entrego el bastón de mando en señal de autoridad. Se va a proceder
a la lectura de la resolución por la que, en uso de las atribuciones conferidas a su cargo, el rector magnífico de la Universidad de La Rioja nombra a su nuevo equipo de gobierno. Resoluciones número 705 y 706-2012, por las que se nombra al equipo de gobierno de la Universidad de La Rioja. Resolución número 705-2012, de 4 de junio, del rector de la Universidad de La Rioja, por la que se nombran vicerrectores de la Universidad de La Rioja. En virtud de lo establecido en los artículos 51 y 52 de los Estatutos de la Universidad de La Rioja, aprobados por acuerdo del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de La Rioja de 22 de julio de 2011, y en uso de las atribuciones que me confiere el artículo 50G de los citados estatutos, resuelvo nombrar vicerrectores de la Universidad de La Rioja a los siguientes profesores: don José Antonio Caballero López, vicerrector de Profesorado, Planificación e Innovación Docente; don Javier Tardáguila Lasso, vicerrector de Investigación y Transferencia del Conocimiento; doña María Cruz Navarro Pérez, vicerrectora de Estudiantes y Empleo. Resolución número 706-2012, de 4 de junio, del rector de la Universidad de La Rioja, por la que se nombra secretaria general y responsable de Relaciones Internacionales e Institucionales a doña Mariola Urrea Corres. En virtud de lo establecido en los artículos 53 y 54 de los Estatutos de la Universidad de La Rioja, aprobados por acuerdo del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de La Rioja de 22 de julio de 2011, y en uso de las atribuciones que me confiere el artículo 50G de los citados estatutos, resuelvo nombrar secretaria general y responsable de Relaciones Internacionales e Institucionales de la Universidad de La Rioja a doña Mariola Urrea Corres. Logroño, 4 de junio de 2012, el rector José Arnaez Vadillo. Se va a proceder al juramento de la nueva secretaria general y vicerrectora de Relaciones Institucionales e Internacionales de la Universidad de La Rioja, la profesora doctora doña Mariola Urrea Corres, designada por el señor rector magnífico de la Universidad de La Rioja. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de secretaria general y responsable de Relaciones Institucionales e Internacionales de la Universidad de La Rioja y hacerlo con lealtad al Rey, así como hacer guardar y guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y los estatutos de esta universidad. La señora secretaria general llamará a los nuevos miembros del equipo de gobierno para que procedan a la promesa de sus cargos. Profesor doctor don José Antonio Caballero López, vicerrector de Profesorado, Planificación e Innovación Docente. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de vicerrector de Profesorado, Planificación e Innovación Docente de la Universidad de La Rioja con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y los estatutos de la Universidad. Profesor doctor don Manuel Javier Tardáguila Lasso, vicerrector de Investigación y Transferencia del Conocimiento.
Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de vicerrector de Investigación y Transferencia del Conocimiento de la Universidad de La Rioja con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y los estatutos de la Universidad. Profesora doctora doña María Cruz Navarro Pérez, vicerrectora de Estudiantes y de Empleo. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de vicerrectora de Estudiantes y Empleo de la Universidad de La Rioja con lealtad al Rey. Y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y los estatutos de esta universidad. A continuación tiene la palabra el profesor doctor don José María Martínez de Pisón Cabero. Excelentísimo señor presidente del Gobierno de La Rioja, señor rector magnífico de la Universidad de La Rioja, señor rector magnífico de la Universidad de Zaragoza, señor rector magnífico de la UNIR, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, comunidad universitaria, amigos y amigas. La toma de posesión de un nuevo rector es siempre un acto importante en la vida de todas las comunidades universitarias. Es por eso que la Universidad de La Rioja se ha engalanado de fiesta académica, y los profesores se han revestido para celebrar la investidura de don José Arnáez Vadillo, catedrático de Geografía Física, como su rector, y para asistir a la toma de posesión de su equipo de gobierno. Quiero, desde estas primeras palabras, felicitar una vez más a quien ostenta ya la máxima representación de la Universidad de La Rioja, así como expresar mis mejores deseos para la acción de gobierno que llevará a cabo en los próximos años. Estoy seguro que puedes contar con todo el campus riojano para afrontar los complicados problemas que se avecinan. Desde luego tenéis mi plena disponibilidad. Pocas son las personas que tienen especial habilidad para expresar con palabras las emociones y los sentimientos más íntimos. Quizás los poetas, los artistas. Expresar afectos personales que atraviesan lo más profundo de nuestra alma requiere de una sensibilidad de la que pocos individuos están dotados. Menos todavía si por su profesión se es filósofo, donde la filosofía es el reino de la razón, y además jurista, pues el derecho es el ámbito de la controversia y de la duda, y el templo de la norma y el dogma. Por eso, con las palabras que siguen, solo pretendo exponer un esbozo de algunas ideas, un remedo de las emociones y sentimientos que oprimen en este momento mi corazón, y sobre todo un largo listado de reconocimientos y agradecimientos hacia todos aquellos que habéis colaborado con la universidad y trabajado conmigo y mi equipo para hacer durante los últimos 8 años de la Universidad de La Rioja una universidad mejor. Necesariamente seré breve. Entre otras cosas, hoy debería ser un día de balance. Puesto manos a la obra, inicié la elaboración de una lista de imágenes, actos, eventos y realizaciones que han jalonado estos últimos 8 años. No pasó de ser una lista extensa, quizás para unos demasiado aburrida, para otros harto conocida. Bueno, imágenes como el desaparecido frontón del Vives, la remodelación en el edificio de la Escuela de Ingeniería, Coraccionistas
y su campo de prácticas, el campo experimental agrícola o ya el ya poderoso armazón de la cuarta fase del complejo científico-tecnológico. Eventos como el doctorado honoris causa a don Mario Vargas Llosa, la inauguración del curso 2008-2009, las numerosas actividades de extensión universitaria, deportivas y culturales, congresos y jornadas, la renovación de los cursos de verano. Proyectos realizados como la adaptación de las titulaciones al modelo de grado y posgrado del Espacio Europeo de Educación Superior, así como la de los títulos propios. Igualmente, la Universidad de la Experiencia o los cursos de Lengua y Cultura Española, la redefinición de la Oficina de Transferencia de los Resultados de la Investigación, el impulso a la política de movilidad, de inserción laboral de nuestros estudiantes y egresados, o el fomento de una estructura en investigación cuya culminación ha sido el Instituto de las Ciencias de la Vid y el Vino. En otro orden de cosas, la renovación de la Fundación General de la Universidad, la creación de la Fundación Dialet, ahora ligada a un conocido edificio histórico ubicado en el centro de Logroño, y la participación en diferentes empresas universitarias en lo que está siendo la constitución de un importante entramado institucional de la Universidad de La Rioja. En fin, la política de consolidación y profesionalización del profesorado, unido a la negociación e implementación de la relación de puestos de trabajo del personal de administración y servicios y el logro de un inestable equilibrio presupuestario gracias al convenio de financiación plurianual y también a la responsabilidad en la gestión, la transparencia y la rendición de cuentas. En esta lista no podía faltar la constitución del campus de excelencia internacional Iberus, junto con las universidades de Zaragoza, la Pública de Navarra y Lleida. Y agradezco también la presencia de su presidente ejecutivo, el profesor Felipe Petriz. Y un largo etcétera, pues seguro que me habré olvidado algunas cosas. ¿Con qué me quedaría de esta relación balance de actos y realizaciones o de errores, según como se vea? Es esta una pregunta que me hago y que me han hecho más de una vez las últimas semanas. Resulta difícil, sin duda, pero de todo ello creo que resaltaría la actitud general que a grandes rasgos ha inspirado las decisiones y la acción política en el gobierno de la universidad. Como en su día propusimos en nuestro programa, la regla de oro ha sido exponer, informar, dialogar, consensuar, buscar grandes acuerdos siempre que estos han sido posibles. Eso es lo que hoy ofrecemos a la sociedad riojana y a la comunidad universitaria, esperando que sepan valorarlo. Quizá pueda parecer ingenuo, pero creo que después de todo concluimos, con el equipo también, concluimos esta etapa con un mayor número de amigos, de personas que nos aprecian y que apreciamos, lo que no es poco en los tiempos en que vivimos. Uno de los objetivos propuestos en su momento fue el de impulsar un nuevo modelo de apertura de la universidad a los desafíos actuales, a la sociedad y al entorno institucional y empresarial, al creciente reto de la internacionalización. Nada es finito, y este es un objetivo permanente que el rector y su equipo acertadamente están dispuestos a mantener y para el cual les deseo los mayores éxitos. Lo que modestamente hayamos podido lograr ha sido posible gracias a una colaboración leal y a una confianza mutua con los agentes sociales y económicos de La Rioja. Por ello, quiero agradecer a los representantes de las instituciones, empresas y organizaciones que nos han prestado esta ayuda. La Cámara Oficial de Comercio e Industria de La Rioja, la Federación de Empresarios de La Rioja, la AGER, el Club de Marketing, los sindicatos, partidos políticos, los colegios profesionales, las distintas asociaciones y los ayuntamientos riojanos, así como a los medios de comunicación que siempre han estado prestos a recoger las noticias provenientes de la comunidad universitaria. A todos ellos, muchas gracias. El capítulo de agradecimientos no termina aquí. Quiero especialmente agradecer la estrecha colaboración que ha existido con el Ayuntamiento de Logroño. La hemos tenido con las diferentes corporaciones que se han sucedido durante estos años. Como he dicho en alguna ocasión, esta buena relación es fundamental para el desarrollo y asentamiento de la universidad. Y por ello, quiero agradecer a los alcaldes que han sabido ver las beneficiosas consecuencias de esta interacción. En especial con la actual alcaldesa, Cuca Gamarra, con la que desde un principio ha existido una sintonía personal que nos ha permitido llevar adelante proyectos importantes para la ciudad y para la universidad,
como son, entre otras, la cesión del edificio de la calle Barrio Cepo para la Fundación Dialnet y el uso compartido de la biblioteca Rafael Azcona, que permitirá el desplazamiento de servicios y algunas de las áreas de la Fundación General de la Universidad, así como la creación de un espacio bibliotecario que pueda ser utilizado por los estudiantes. Pero por encima de todo nos ha unido una filosofía que, más allá del ideario político, busca convertir Logroño en una ciudad universitaria y en la ciudad del español, que creo que constituye el eje central de un modelo distinto de concebir el entorno urbano y que en consecuencia se plasmará en la concreción de una marca de ciudad distinta y original. Por todo ello, muchas gracias, alcaldesa. Estoy seguro también que con esta tarea, para esta tarea, contarás con la ayuda del rector y de toda la comunidad universitaria. La colaboración con el Gobierno de la Comunidad Autónoma de La Rioja ha estado basada en la lealtad institucional, en la transparencia y en la cordialidad. Estos han sido valores fundamentales en unas buenas relaciones que han permitido el avance de la universidad y orientar nuestra contribución al desarrollo y al bienestar de los riojanos. Gracias, presidente, como cabeza del Gobierno riojano, por el apoyo a nuestros proyectos e ideas. Gracias por la facilidad con la que ha sido posible entablar una relación positiva y constructiva, siempre lógicamente adaptada a los tiempos. Nuestro agradecimiento también a los consejeros y a sus equipos, en especial a aquellos directores generales con los que nuestro trato ha sido más directo. Gracias, consejero de Educación, Cultura y Turismo, director general de Educación y a vuestro equipo. Creo que siempre ha existido una relación fluida y una cooperación leal en un momento de profundos cambios en el mundo universitario. Todo ello se ha cimentado en unas buenas relaciones personales que han facilitado la gestión y las decisiones. Siguiendo con el capítulo de reconocimientos, aunque ya en un ámbito más doméstico, quiero agradecer a los profesores y al personal de Administración de Servicios su trabajo y su colaboración que han prestado al proyecto común de lograr una universidad mejor. A los estudiantes y a los diferentes presidentes del Consejo de Estudiantes, con los que hemos colaborado en la mejora de su situación universitaria, siempre que las condiciones lo han permitido. En particular, mi agradecimiento al defensor, defensora universitario, a directores de departamento, decanas y decanos de las facultades, al director de la Escuela Superior de Ingeniería Industrial y al director del Instituto de las Ciencias de la Vid y el Vino, a los equipos directivos de todos y cada uno de estos centros universitarios, así como a los directores de área y a los jefes de los diferentes servicios. El Consejo Social ha sido también una pieza clave en el buen devenir universitario, sin menoscabo de la defensa de las perspectivas diferentes. Gracias a todos los consejeros y gracias, José Luis, porque has apoyado con tu visión el futuro de la universidad, proyectos importantes de este equipo que esperamos que se consoliden y proyecten a La Rioja. En un círculo más cercano a la labor diaria, quiero recordar a las secretarias y al personal que ha trabajado más cercanamente al equipo rectoral. A todos ellos y ellas, muchas gracias. Especialmente a Pilar Armendáriz, fiel secretaria. Hace unos días intenté ofrecerle un pequeño homenaje poniéndole en mi ordenador la conocida canción de secretaria de este grupo, ¿no?, Mocedades. Pero algo falló en el sonido del ordenador y nos quedamos sin canción. Ahora no me atrevo a cantarla aquí en público. Es conocida mi mala. No vaya a ser que empeore un día que ha salido alegre y entretenido, ¿no? Gracias de corazón por tus desvelos. En la dirección de la universidad he contado con un equipo de personas maravilloso. Es difícil expresar con palabras el afecto que ahora, después de 8 años, me une a cada uno de vosotros. A cada uno de ellos, y nos une y entrelaza afectivamente. Cuando iniciamos esta andadura apenas nos conocíamos o teníamos breves referencias. Solo puedo deciros que gracias por la confianza que depositasteis en mí para dirigiros y para dirigir la universidad. Gracias a los dos Ignacios, Eduardo, Rodolfo, Eliseo, Guillermo, José, que estás por ahí, Isabel, Mar, Silvia, Mari José, Susana. Gracias también a Teresa, Mari Carmen, Javi, mi primo, Nacho, Óscar, a Ferran y a Iván. Pero la parte más silenciosa, pero no por ello menos importante, del apoyo a mi quehacer como rector ha venido de mi familia,
que ha estado ahí, especialmente en los momentos difíciles. Mi madre, Pilar Cavero, que como todas las madres ha estado donde tiene que estar. Es difícil siempre agradecer a una madre que haga de madre, pues este papel tiene un intangible que resulta difícil de definir. Pero si sirve de algo, estás ahí, gracias por todo. También mi hija Cecilia, que ha pasado de bebé a preadolescente, o eso dice ella. Ella no ha podido venir, pero bueno. Sin duda la que más ha sufrido mis largas ausencias. De alguna manera, vienen tiempos que lo compensarán. Mi mujer, Pilar Ruiz, también estás ahí. Como he dicho muchas veces, mi vida está dominada por las pilares. Mi secretaria, mi madre, mi mujer y hasta yo mismo, que me llamo José María del Pilar. Eso lo sabían los amigos, más íntimos. Pero es cierto, me llamo María del Pilar. Bueno, Pilar, querida, es difícil expresarte todo mi agradecimiento sin emocionarme. Sabes que mi silencio vale más que mil palabras. Voy concluyendo, pero no puedo terminar sin una cita, que no he citado a nadie, y eso es muy raro en mí. Dicen que Woody Allen, en una de esas sesiones, en esos salados de jazz que le gustan tanto, un día se extendió más de lo prudente y dijo: pretendía ser breve, pero el micrófono me pidió que continuara. Eso me ha pasado a mí, que prometí ser breve, pero son tantos los agradecimientos, los sentimientos encontrados, que emergen ahora rabiosamente, ¿no?, en mi alma, que no he podido contenerme. Así que os pido a todos mil disculpas. Ahora sí, sin más, muchas gracias de nuevo a todos. Mis mejores deseos para el rector y su equipo. Que mejoren la UR que ahora les entregamos, porque nos beneficiaremos de sus éxitos. Ánimo y enhorabuena. Solo me resta decir el saludo final. Hasta la vista. A continuación tiene la palabra el señor rector magnífico de la Universidad de La Rioja. Excelentísimo señor presidente de la Comunidad Autónoma de La Rioja, señor presidente del Consejo Social, rectores magníficos, señor presidente del Campus Iberus, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, miembros de la comunidad universitaria, señoras y señores. Quiero comenzar mi intervención manifestando, en primer lugar, mi agradecimiento a la comunidad universitaria que en fechas recientes, exactamente el día 24 del pasado mes, me otorgó su confianza para dirigir esta universidad en los próximos años. Esta confianza, como es lógico, debo vincularla a la presentación de un proyecto que pretende, como objetivo final, potenciar nuestra universidad. De modo que, transcurridos 4 años, podamos afirmar que nuestra institución ha seguido fortaleciéndose. Debo confesar que en estos momentos, no exentos de solemnidad, tengo sensaciones encontradas. Por un lado, me embarga una emoción muy intensa y especial. Por otro, no os oculto que siento una inevitable preocupación, resultado de la importante responsabilidad que asumo en un contexto difícil. Junto a estas sensaciones, me acompaña una certeza: la de saber que cuento con la colaboración y participación de todos los miembros de la comunidad universitaria. De esta forma, podré afrontar la tarea que me habéis confiado, representar a la universidad con responsabilidad, autonomía, firmeza y decisión.
Soy consciente de que la Universidad Española en estos momentos está experimentando profundos cambios. Habrá quien sienta cierta fatiga tras la adaptación que el espacio europeo de enseñanza superior nos ha exigido. Sin embargo, debemos tener presente que la universidad está obligada a ser referente para una sociedad que evoluciona con rapidez, en un mundo donde el conocimiento se internacionaliza y la competencia se hace cada vez más exigente. Por ello, la universidad tiene que ofrecer una oferta educativa atractiva, útil y de calidad que responda a las expectativas de aquellos que nos confían su formación. Y tiene que ser capaz también de generar conocimiento y transferirlo después de haber tejido una tupida red de relaciones que fortalezca la alianza que une a la universidad con el tejido empresarial. Los cambios generan incertidumbres, pero también están acompañados de grandes oportunidades. En ningún otro momento se ha subrayado con tanta intensidad como ahora la necesidad de vincular el desarrollo económico y el bienestar social con la creación y la transferencia del conocimiento. Nunca se ha manifestado de forma tan abierta el valor añadido que implica para el mercado de trabajo la cualificación profesional. Tampoco hay que olvidar que el proceso de globalización creciente, junto a las imposiciones de una economía avasalladora, requieren un equilibrio en términos de justicia social, y en este contexto resulta esencial la universidad, convirtiéndose en un instrumento de convivencia y contribuyendo tanto al aumento de los recursos como al incremento de la equidad. Sin embargo, estas oportunidades se encuentran seriamente amenazadas como consecuencia de la complicada situación económica, cuyas repercusiones todavía no son del todo conocidas y que limita cualquier proyección de la universidad a medio o largo plazo. En paralelo a las dificultades económicas, y probablemente muy influidas por ella, existe el riesgo de que germinen algunas ideas no acertadas ni justas con relación a las universidades y a los universitarios, que pueden menoscabar su prestigio y hacer perder el respeto del que se han hecho acreedores a lo largo de siglos. En ese sentido, la comunidad universitaria debe ser firme y no renunciar a poner en valor el trabajo serio, riguroso y de calidad que venimos desarrollando. La sociedad no solo debe conocer realmente cómo hacemos las cosas, también debe ser consciente de que gran parte de las soluciones a los problemas a los que hoy nos enfrentamos se gestan en nuestras universidades. Nuestra sociedad necesita referencias de prestigio y la universidad, nadie lo puede negar, es una de ellas. Como universitarios, estamos llamados a debatir en profundidad y desde una perspectiva global el futuro de la universidad. Y para ello, debemos ser capaces de encontrar un equilibrio entre la defensa y conservación de los elementos estructurales que constituyen los cimientos de cualquier proyecto y la disposición para el cambio, la mejora continua y la adaptación a los retos en un entorno cada vez más exigente. La Universidad de La Rioja ha cumplido 20 años. Comenzó siendo un deseo de los riojanos y su reivindicación no solo estuvo justificada por razones sociales, igualdad de oportunidades o económicas, mayores niveles de desarrollo, sino también porque la universidad había de ser un rasgo definitorio y un pilar fundamental de la propia autonomía de La Rioja. Sería demasiado prolijo detallar y enumerar los beneficiosos resultados que ha dado la Universidad de La Rioja. Sin embargo, no está de más recordar que durante estos 20 años, lo dijo el rector Martínez de Pisón en el discurso de celebración, 17.000 estudiantes han concluido sus estudios en la Universidad de La Rioja. Esta cifra dobla en nuestra comunidad el porcentaje de ciudadanos que declaran tener estudios superiores, un 25,2% de su población. Asimismo, al final de este curso se habrán defendido casi 300 tesis doctorales. Durante estos años, la Oficina de Transferencia de Resultados de la Investigación ha gestionado un total de 11 millones de euros y se han registrado 32 patentes. Entre 2002 y 2010, la Universidad de La Rioja ha solicitado más patentes que las universidades de Barcelona, Pompeu Fabra y la Rey Juan Carlos. La universidad es uno de los instrumentos más importantes para el desarrollo económico de nuestra región. Hay estudios que muestran que las universidades representan en torno al 1% del PIB regional o que devuelven a la sociedad unos 2 euros por cada uno invertido en su financiación. Es nuestra intención, a sugerencia del informe Estrategia Universitaria 2015 del Ministerio de Educación, realizar un estudio cuantitativo sobre el impacto económico y social de la Universidad de La Rioja en nuestro entorno. La Universidad de La Rioja, en definitiva, es la institución más comprometida con la inversión en capital humano, y ello la convierte en un auténtico potenciador del progreso,
la capacidad de crecimiento y la competitividad de nuestra universidad y de sus empresas. Por todo ello, la sociedad riojana ya no concebiría hoy su comunidad autónoma sin su universidad. Este avance indudable ha sido posible como consecuencia del dinamismo y compromiso del personal docente e investigador, del personal de administración y servicio y de los propios estudiantes. Permítanme que este reconocimiento del trabajo realizado hasta la fecha lo personifique en los rectores que han liderado la institución y me han precedido: don Pedro Campos García, don Urbano Espinosa Ruiz, doña Carmen Ortiz Layana y don José María Martínez de Pisón Cabero, a los que desde aquí quiero enviar un agradecimiento sincero en nombre de toda la comunidad universitaria. No menos destacado ha sido el apoyo constante que la universidad ha recibido de las administraciones públicas de La Rioja. Conscientes siempre de la importancia de su universidad, se han establecido convenios y colaboraciones desde diferentes instituciones, especialmente desde el Gobierno de La Rioja. Su presidente ha mantenido de forma constante una firme apuesta por una universidad riojana y de excelencia constatable. Estoy plenamente convencido de su compromiso sin reservas con la Universidad de La Rioja y mucho más en una situación tan delicada como la actual. La Universidad de La Rioja no puede permanecer ajena al contexto en el que vive nuestro país. No sería responsable, no sería solidario y, por supuesto, no sería realista. Como toda administración, tiene la obligación de llevar a cabo una gestión económica responsable, acorde con las exigencias de estabilidad presupuestaria que exigen las más altas instancias políticas nacionales y europeas. Forma parte de nuestro compromiso la rendición de cuentas a la sociedad, que es quien hace el esfuerzo de financiarnos. Nuestra universidad presenta en la actualidad una situación financiera saneada, fruto de la racionalidad con la que se han hecho las cosas, y así ha de continuar, sin renunciar por ello a la consecución de los principales hitos que nos marquemos en materia académica y de investigación. Las dificultades del contexto económico no deben tampoco impedirnos recordar una evidencia. Una universidad de calidad exige una financiación estable y suficiente. Solo con buena voluntad no podemos afianzar el futuro de esta universidad. En ese sentido, una de las principales tareas del nuevo equipo rectoral será la de defender la importancia que supone para La Rioja contar con una universidad fuerte, financiada de manera acorde, justa y equilibrada con sus necesidades económicas. Al comienzo del discurso he comentado que mi objetivo prioritario será avanzar en la mejora de nuestra universidad. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo lograrlo? Como universitario, y ahora ya como vuestro rector, os digo que para estar en el grupo destacado de las universidades españolas debemos ser capaces de sorprender con una atractiva oferta de posgrado y destacar por nuestra potencialidad investigadora. El gran reto de la Universidad de La Rioja en los próximos años será, por lo tanto, la reordenación y puesta en marcha de una nueva oferta de posgrado. Este proceso nos conducirá a diseñar los contenidos de los futuros másteres y programas de doctorado. Trazar objetivos comunes y lograr la participación de todos serán las claves del éxito para este nuevo desafío en el que debemos poner todo nuestro talento y buen hacer. La relevancia científica de la Universidad de La Rioja se reforzará en la medida en que seamos capaces de potenciar los grupos de investigación punteros, grupos cuyos resultados puedan ser evaluados objetivamente y, a cambio, puedan recibir el reconocimiento de la institución. Estos grupos, además, serán referencia y ejemplo para otros grupos emergentes que vayan ampliando nuestra oferta investigadora. Y, sobre todo, nos consta la sensibilidad de nuestro presidente al respecto, hay que seguir apostando por el talento joven, del que hay mucho en nuestra universidad, porque esta es la savia y la sangre de una sociedad próspera y sana. En el camino a la excelencia, también debemos potenciar la transferencia del conocimiento y la innovación. Las empresas riojanas tienen que percibir que la Universidad de La Rioja como un aliado competente para el desarrollo de nuevas tecnologías. Tenemos que ayudar a construir un nuevo modelo económico y productivo. Si bien la Universidad de La Rioja se debe a la sociedad riojana, no tenemos que olvidar que nuestra universidad alcanzará una mayor relevancia científica y social en la medida en que logre proyectarse al exterior. La internacionalización tiene que ser un objetivo prioritario, incentivando la movilidad de profesores, investigadores, personal de administración y servicios y estudiantes, así como fomentando la capacidad para desarrollar proyectos de investigación de carácter o alcance internacional. Esta internacionalización se verá reforzada si somos capaces de llevar a cabo planes conjuntos con otras universidades de nuestro entorno.
En ese sentido, el Campus de Excelencia Internacional Iberus puede convertirse en un estimulante marco de actuación que debemos aprovechar y potenciar para, sin renunciar a nuestra identidad, poner en valor aquello en lo que somos líderes y mejorar aquellas otras áreas en las que una buena alianza puede fortalecernos. Vivimos unos tiempos difíciles donde valores fundamentales y sólidos de la sociedad han quedado relegados por otros intereses más inmediatos y efímeros. La universidad tiene la obligación de incorporarse al debate social y participar activamente para lograr transmitir el conocimiento como argumento de futuro. Se ha de, pues, irrenunciable apoyar el compromiso constante de la universidad con la sociedad riojana. Todas estas acciones no serían posibles sin la participación del personal cualificado que integra nuestra universidad. Tanto el personal docente e investigador como el personal de administración y servicios deben encontrar un marco normativo adecuado y estable que aporte confianza en el presente y permita el desarrollo de una carrera profesional. A pesar de los nubarrones presentes y por venir, estoy convencido de la fortaleza de nuestra institución y de la responsabilidad de la comunidad universitaria que la compone. Con una activa participación de todos y una gestión transparente y cercana, lograremos ofrecer conocimiento, innovación y liderazgo intelectual, las misiones que, en definitiva, nos ha encomendado la sociedad. No sería justo terminar mi intervención sin manifestar públicamente mi agradecimiento a todos los compañeros que no solo me animaron a presentar mi candidatura a rector, sino que gracias a sus sugerencias, comentarios y trabajo conjunto enriquecieron el proyecto que finalmente ha merecido la confianza del campus. También quiero agradecer al equipo de gobierno saliente, con el rector a la cabeza, su disponibilidad permanente y su colaboración, especialmente a lo largo de todos estos días que ha durado el proceso de traspaso de poderes. Es de justicia reconocer el servicio prestado a la universidad a lo largo de estos años dedicados al gobierno de la UR. No dudo que al retomar de nuevo su actividad docente e investigadora, seguirán directa y activamente implicados en nuestra institución. Si en estos momentos me encuentro en este estrado ante ustedes, se debe a la generosidad y trabajo de José Antonio Caballero, Mariola Urrea, Maricruz Navarro, Javier Tardáguila y Guillermo Bravo, que a partir de hoy asumirán las funciones propias de la Secretaría General, Vicerrectorados y Gerencia. Su amistad, disponibilidad y apoyo merecen un reconocimiento y agradecimiento más cálido y personal. Todos ellos reúnen una larga experiencia en gestión, cuentan con un ánimo e ilusión contagiosos y se sienten firmemente comprometidos con nuestra universidad. Por último, quiero mencionar y agradecer públicamente la dedicación y el empuje de las dos personas más determinantes en mi vida, Alicia y Sara. Concluyo comprometiéndoos a todos con la tarea de seguir construyendo una universidad cada día más próspera, más participativa, más prestigiosa y más comprometida. Muchas gracias. Rector magnífico de la Universidad de La Rioja, rector de la Universidad de Zaragoza, rector de la UNIR, profesores, claustro de profesores de la universidad, un saludo y una felicitación también al equipo rectoral entrante, un saludo al presidente del Consejo Social de la Universidad, a todos los miembros de la comunidad universitaria, a las autoridades, alcaldesa, señor obispo, señoras y señores. Este año que celebramos el vigésimo aniversario de la Universidad de La Rioja, participo en la toma de posesión del nuevo rector desde el compromiso manifestado y demostrado a lo largo de estos 20 años por parte del Gobierno de La Rioja con su universidad. Una universidad que se ha convertido ya en una seña irrenunciable de la identidad riojana. Vaya por delante mi felicitación al nuevo rector, al catedrático don José Hernández Vadillo y a su equipo. Y mi agradecimiento también, muy sincero, al equipo rectoral saliente, que ha estado liderado por don José María Martínez de Pisón, porque, sin duda, el trabajo realizado y desarrollado en los últimos 8 años es digno de mención. Él ha hecho
un balance muy sintético de toda su actividad y creo que el reconocimiento de todos es algo que está muy presente hoy aquí. Yo quiero, tanto en el servicio que ha prestado, pero también en la relación personal que hemos llevado a cabo, expresarle mi gratitud, porque ha sido un honor trabajar contigo, que ha sido muy fácil, querido José María. Muchas gracias. Y quiero también, a la vez de agradecerle su trabajo, tener un recuerdo especial para aquellos rectores que a lo largo de estos 20 años han estado al servicio de nuestra universidad. A Pedro Campos, a Urbano Espinosa y a Carmen Ortiz. Ese trabajo que se ha ido haciendo poco a poco ha contribuido a hacer de esta universidad una universidad que está en primera línea y que ha sido fruto de la colaboración de la comunidad universitaria y de toda la sociedad riojana, que hemos empeñado nuestro esfuerzo en construir una institución educativa, rigurosa y de calidad. Creo que han sido años de gran importancia en la construcción de nuestra universidad y que ha supuesto un gran desarrollo de un campus moderno y adecuadamente equipado, lo que ha permitido su adaptación al espacio europeo de educación superior y el cumplimiento con pleno éxito de las funciones que la sociedad ha encargado a la universidad, como son la generación de conocimiento, la producción de investigación y la transferencia de ambos. En esa triple faceta, como en aquellas otras que se nos ha solicitado, la universidad ha encontrado siempre a su lado al Gobierno de La Rioja. Y con la misma disposición de colaboración y ayuda, nos va a encontrar en el futuro y siempre que sea preciso el nuevo equipo rector. No tenga usted ninguna duda, querido rector. Juntos, como hemos demostrado en la construcción y consolidación de la universidad, seremos capaces de alcanzar nuevas metas y de afrontar todos los retos que la universidad se proponga en el presente y en el futuro. Como prueba de ello, baste señalar el importante papel que la Universidad de La Rioja está desarrollando marcando el camino en la Estrategia La Rioja 2020, un importante proyecto de construcción y diseño de nuestra comunidad autónoma que nos llevará, estoy seguro, a estar en la situación dentro de las 60 regiones mejores de Europa. La Universidad de La Rioja está situada muy acertadamente en la vanguardia de la excelencia universitaria, formando parte de uno de los campus de excelencia con mayor proyección de entre los existentes, como es el campus Iberus, junto a las universidades de Zaragoza, Navarra y Lérida. Un concepto de universidad que se caracteriza por la interacción con centros de investigación, centros tecnológicos y entornos productivos que contribuye al desarrollo económico y social tanto local como regional de nuestra tierra. Un reto ya iniciado y que debería ser potenciado en esta nueva andadura es el que les acabo de comentar. Un camino también hacia la internacionalización, la innovación y la especialización. Camino en el que el Gobierno de La Rioja se ha singularizado en el contexto actual por rubricar todos los convenios necesarios para hacer realidad un proyecto estratégico fundamental para el futuro de la Universidad de La Rioja. A lo largo de estos últimos 8 años, el Gobierno de La Rioja y la Universidad han desarrollado su primer plan plurianual de financiación, un ambicioso plan construido en torno a la garantía de la suficiencia en la financiación, el desarrollo de programas de investigación, el desarrollo de una política de incentivos relacionados con la labor docente y, por último, el eje centrado en el desarrollo de infraestructuras universitarias modernas y adaptadas a los nuevos requerimientos formativos y que en la actualidad es plenamente visible en la construcción de la cuarta fase del Centro Científico Tecnológico, además de la rehabilitación integral del edificio politécnico, la construcción del campus experimental de prácticas o la adecuación del entorno del edificio Vives. Todo ello ha supuesto una inversión de más de 140 millones de euros. Como ha señalado el rector, nuestra sociedad necesita referencias de prestigio y la universidad, nadie lo puede dudar, es una de ellas.
Por eso, hoy se mira a la universidad con mayor interés y con mayor demanda que nunca. La sociedad actual, inmersa en una profunda crisis económica, requiere de análisis detenidos y acertados de las causas de los efectos que estamos viviendo para proponer iniciativas innovadoras que tengan como objetivo salir fortalecidos del momento tan negativo que nos toca vivir en nuestro país. Sin embargo, la universidad no puede estar aislada del contexto en el que nos encontramos. Por ello, debemos seguir avanzando en una universidad de excelencia, de calidad y competitiva, que en unión con las empresas de la región pueda dar magníficos frutos. Una universidad que hunda sus raíces en el entorno y los ejes estratégicos de nuestra tierra y proponga objetivos y metas que la enriquezcan y la ayuden a salir de estos tiempos difíciles. En este sentido, quiero lanzar un mensaje de esperanza y de optimismo a la comunidad universitaria, que no es incompatible con la necesaria austeridad de la que ya da buen ejemplo el nuevo equipo, que afronta su mandato con menos vicerrectorados, pero con la voluntad de hacer más cosas. Un horizonte sin duda alentador, desde la certeza de que la Universidad de La Rioja es imprescindible y que, por tanto, su viabilidad está garantizada desde la firme convicción de este Gobierno de su esencial necesidad para nuestra tierra y de que es un activo irrenunciable. Desde esa certidumbre, la misión de la universidad y de quienes la conforman reside en potenciar los procesos de formación humana y profesional, adecuándonos al paradigma de la formación permanente, para así hacer frente con éxito a los desafíos del presente y los dilemas que nos está deparando esta sociedad globalizada y en permanente cambio. Y ahí juega un importante papel una oferta de posgrados competitiva, adaptada a las necesidades del tejido productivo riojano, que no olvide los retos formativos de carácter personal. En el camino hacia la consolidación de la sociedad del conocimiento, la universidad también debe desempeñar un papel central, por lo que debe planificar un programa de formación continua que, además de ofrecer contenidos que permitan actualizar los conocimientos profesionales, proporcione a los riojanos las competencias básicas en el uso del idioma del inglés y en la tecnología digital para que puedan desenvolverse con soltura a lo largo de su vida. Es también el momento de diseñar un segundo plan de financiación plurianual. Y a ello, querido rector, emplazo desde este momento a los consejeros de Hacienda y Educación para que dé cabida a todas esas iniciativas y a todas aquellas que surjan del propio seno de la universidad. Un plan de financiación que recoja y cuantifique un escenario acorde a los nuevos tiempos y, como ha sucedido con el anterior, contribuya a definir una universidad moderna, competitiva, afianzada en su entorno y, al mismo tiempo, con vocación internacional. Dicho todo ello, desde la confianza, el respeto y la consideración a la autonomía de la comunidad universitaria. Una universidad que se convierta en un espacio de convivencia caracterizado por el deseo de aprender y el diálogo interdisciplinar y, sobre todo, por un espacio de trabajo intelectual, riguroso y libre. A todo ello se debe añadir el factor estratégico fundamental y clave para el éxito, como es contar con equipos de profesores altamente cualificados, como los que desempeñan su trabajo en la Universidad de La Rioja. Y además, se debería centrar en el diseño de las líneas de una investigación de excelencia, investigación básica y curricular, pero también aplicada al entorno que permita la captación cada vez en mayor medida de la financiación privada. Hoy más que nunca, la sociedad necesita y demanda a la universidad que adopte una posición proactiva y transversal en ámbitos como la formación y la transferencia de conocimiento, porque hoy, más que nunca, antes en la historia de la humanidad, la riqueza o pobreza de los pueblos depende de la calidad de la educación. Por eso, es de esencial importancia que la universidad participe en los ámbitos de generación de la sociedad
sin perder su carácter académico en el sentido original del término. Quiero aprovechar también la ocasión para lanzar un mensaje de ánimo y optimismo a los alumnos de la universidad. Es muy importante que ellos tengan presente el esfuerzo económico que la sociedad realiza para que su formación académica sea de tan alto nivel. Por eso han de tener el compromiso de devolver a la sociedad en forma de trabajo, de esfuerzo, de dedicación y de constancia en el estudio todo lo que esta sociedad pone en sus manos. Que asuman que la búsqueda del éxito es lo que les va a llevar a alcanzar su madurez personal y profesional. Que a diferencia de cualquier otro capital, el compartir el conocimiento con la sociedad es lo que hace que se multiplique y aumente. Por eso deben tener siempre presente que una parte del aprendizaje que obtengan deben destinarlo en forma de colaboración a la sociedad en la que viven. Pues bien, aprovechando que se abre el tiempo de un nuevo equipo rectoral, quiero hacer un llamamiento de colaboración y esfuerzo compartido a toda la comunidad universitaria, tanto a los docentes e investigadores como a los alumnos, al personal de administración y servicios y a los representantes de las diferentes entidades y organismos que forman parte del entramado universitario. Quiero hoy poner en valor la valentía, también el compromiso y la capacidad de liderazgo del nuevo rector para asumir la dirección de la Universidad de La Rioja. Un compromiso del rector que debe hacerse extensible a toda la comunidad universitaria para fortalecer desde el aliento, respaldo e implicación la labor del nuevo equipo y, en consecuencia, para contribuir todos y cada uno con su esfuerzo personal a ganar el futuro para la universidad y para La Rioja. Por todo ello, me permito convocar, desde el respeto más preciado a su autonomía, a toda la comunidad universitaria con el nuevo equipo rectoral al frente, a continuar defendiendo una universidad dinámica, viva, atenta a las demandas de su entorno en todos los campos en que sea posible y dispuesta a ofrecer soluciones a los nuevos problemas que haga del fomento del emprendimiento un factor estratégico e identificativo de la universidad, como lo es de esta comunidad autónoma. Todo ello desde la reafirmación y la seguridad de que la Universidad de La Rioja, nuestra universidad, contará siempre y en todas circunstancias con el apoyo de este Gobierno y de su presidente, querido rector. Muchas gracias. Thank you.
la sesión. A continuación, el doctor Martínez de Pisón, el rector y el presidente de la comunidad autónoma, desean brindar por toda la comunidad universitaria. Este brindis va a tener lugar en el vestíbulo de la primera planta de este edificio y queremos dejar constancia que ha sido gracias a la generosidad del Consejo Regulador. Muchísimas gracias, presidente, por este detalle. Sí.